Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla para todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bueno, pues se me cae el mando. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con la aventura magnífica e increíble. Ah, que por cierto, tenemos que ponerle el jefe que conseguimos en el último vídeo de Tomberry a alguno de estos sinvergüenzas. Y diréis, ¿a quién? Yo creo que a Squall. Y diréis, ¿por qué? Porque como te da sue. Ay, no te lo da todavía. Bueno, le vamos a meter aquí al Tomberry. Vamos a dejarlo en fuerza. Vida 9999. Es el primer tío con vida 9999. 9999 de vida. Vitamina máxima. Acaban de dar un logro. Usar. Vamos a ver, la primera vez me había quedado pillado, de verdad. No es ningún tipo de broma. Vamos con Irmine y con Rinoa. Qué poquita vida tiene Rinoa. ¿Qué tenemos que hacer? Habíamos venido a las ruinas de Centra, donde teníamos dos jefes, Odín, y teníamos también... A ver, ¿dónde está mi nave? Aquí. Y teníamos también al jefe Tomberry. Hemos conseguido los dos, así que ahora lo único que nos queda es ir al jardín de Balam, si soy capaz de salir de aquí. ¡Sal de aquí, boludo! ¡Soy un boludo! ¡Ah! Que por cierto, lo haré más adelante, no me importa porque eso lo podemos hacer fuera de cámaras, ya que tenemos que conseguir una serie de balas que se llaman balas iónicas, que se consiguen matando a no sé quién, que son bichos que puedes conseguir donde prácticamente tú quieras. Vamos a entrar por aquí, que al fin y al cabo tengo que cruzar Fisherman Horizon e ir al jardín de Balam. Lo bueno que tiene esta serie que estáis viendo de nuestro querido juego Final Fantasy VIII es que por suerte, como ya me lo he pasado, aquí está Fisherman Horizon. Tenemos que evitarlo por alguna playa, por esta, por ejemplo. Fisherman Horizon es una especie de cruce, como veis eso, llega hasta el otro lado, entonces no puedes ir por ahí, tienes que saltarlo por algún otro lado y llegar al jardín de Balam. Veremos como aquí misteriosamente está el jardín de Galvadia flotando. Así que nosotros vamos a entrar del tirón y aquí lo tenemos, la gente nerviosa. Entramos con Squall, parece que Galvadia se ha hecho presente. Vamos a pasar por tres. La verdad no me interesa. Nos echaron de la ciudad hace unos días. Nuestra hija nos está esperando en casa, pero de momento no podemos hacer nada. El hecho de que la bruja haya mandado soldados hasta aquí seguramente significa que ya ha conquistado las grandes potencias. O igual, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le pasa a la ciudad? Si van a servidor, bla, 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 bla. Tú, ¿qué haces? Esta ciudad está bajo el control de la... Mientras estemos aquí, la ciudad permanecerá situada. Sitiada. ¿Sitiada? ¿De sitiar? Solo será por algunos días. Uf. Llevo un día de sitio y no puedo más con él. No, no he ido al pueblo de los Simu. Ni tampoco he ido al jardín de Travia. Logro vitamina. Joder, macho. No quiero esperar aquí. O sea, yo lo que quiero es... Eso. ¿Qué hace el ejército de Galvadia? Me decía como esta. ¿Y vosotros qué? ¿Vivís aquí un momento? Yo vivo aquí. Tienes que dejarme entrar. La ciudad está situada. Eso quiere decir que no se puede entrar ni salir. ¿Lo entiendes? O te repito. ¿Qué? ¿Te crees que soy tonto? Te revienta, ¿eh? ¿Os habéis convencido? Nos ha dicho que la ciudad está citada. Entonces tampoco se puede entregar información. No. Lástima, tenemos información sobre Leone. ¿Qué? ¿El qué? Decidme todo lo que sepáis. ¿La conocéis? Más o menos. Pero para estar seguros tenemos que confirmar una cosa en la ciudad. Si descubrís algo, id a hablar con el comandante. Se aloja en el hotel. Os recompensará. Gracias, majo. Vale, tenemos que ir con Zell. El siguiente que menos nivel tiene es nuestra querida compañera Rinoa. Y ahora tenemos que hacer, obviamente, los relevos. Relevos de... Pichinas en vinagre. Y el otro es Rinoa, que ya lo tenemos por aquí. En serio, Selfie tiene más. Y yo, que lamentable Rinoa de la hija. Es cual 47 niveles. Me van a meter unas palizas luego. A ver, casa de Zell. Esta. Ahí está. No está. Hey, you, what's up? Hey, Squall, esa es una habitación sagrada, nadie puede entrar. Está bien. Vale, perfecto. Vamos a venir aquí. Mamá, ¿estás bien? Zell, ¿cómo te las has arreglado? Utilizando la materia gris, ha sido chupado. Les hemos dicho que teníamos información sobre Leone y nos han dejado entrar sin verificar nada. ¡Qué bien! Estaba preocupada por si habíais dado una paliza a alguno de los soldados. Los soldados nos han amenazado con quemar la ciudad si les causamos problemas. Son órdenes de la bruja. La bruja de A está aquí. Bueno, he visto una mujer con el ejército de Galvadia. Tiene el pelo gris y un parche en un ojo. Es viento, o sea que están aquí. Viento es una tía. Déjalo en mis manos, yo me encargo de echar a esos payasos. A lo mejor Seifer también está por aquí. Susto. Vale, ¿ahora qué podemos hacer? Zell, tenía muchas ganas de verte. La patada supercalifragilístico espialidosa. Me parto y yo me parto. ¿No podemos subir todavía? Macho, de verdad, Zell, hijo, yo quiero entrar ya en tu casa. Pero... A ver, vamos a ver si me puedo mejorar algún arma aquí. El Avenger Super lo tenemos. Zell Maverick. Este también lo teníamos, el Cardenal.
Bueno, vamos a pillar el Electro, que es para Squall, y vamos a ir al hotel. En el hotel tenemos que entrar. ¿Qué queréis? El comandante ha dado órdenes de no dejar pasar a nadie. ¿Qué? Información sobre Leone. Más rumores. Si los dejamos pasar sin confirmarlo, nos bajarán el sueldo. Nuestro ejército te bajan el sueldo según el humor del que esté tu superior. A los jefes habrían que elegirlos por votación. Escuchad, tenéis una información muy importante. Queremos hablar con el comandante. Eso, Cell. Estos tipos son un poco sospechosos, ¿verdad? Muy sospechosos. Pedirle instrucciones al capitán. Ahora mismo está patrullando. Bien. Creo que podía entrar en la habitación de este y subir. No podemos ir al hotel, supongo que no hay alternativa. Vamos a descansar un rato en mi habitación. No lo olvidéis, ¿eh? No es que os haya invitado. Por fin vemos la habitación de Cell. Así que esta es la habitación de Cell. ¿Ese es tu abuelo? Sí, es la persona que más admiro. Tuvo un papel muy importante en la última guerra. No solo era un tipo fuerte, también sabía cuándo atacar. Cuando retirarse tenía unos nervios de acero. Pasara lo que pasara, nunca perdía la calma. Básicamente lo contrario que tú. Squall, ¿qué has dicho? A lo mejor no tendría que meterme, pero... ¿No te has pasado un pelín, Squall? Ups. Jejeje, Squall, ya he recibido otra vez. Tienes razón. ¿Por qué no intentas mostrar un poco más de interés, de pasión como yo? Vale. Mira, ay, no, yo quiero guardar. Espera, ¿no se podía dormir? Sí, vamos a descansar. Perfecto, vamos a guardar la partida. Que no sabemos en qué momento se nos puede llegar a liar, amigos. Guardamos la partidita. Y ahora vamos a ver el patinete, que se habían confiscado. Tío, se supone que aquí lo podías decir. Pero bueno, ya me he dado cuenta de que no. Bueno, metemos velocidad por tres. Vamos por aquí. Y hay que bajar ahora. Vale, ya hemos podido entrar en la habitación de Cell. Yo sé que está aquí. Aquí, el chucho. A ver. El capitán estaba pescando aquí hace un rato. Ha pescado unos cuantos y se ha puesto muy contento. Ha dicho que se los iba a comer ipso facto. Guacha. Ahí. Bueno, están buscando pistas de Leone. Esto supongo que será aquí, ¿no? ¿Cómo pillo esa magia? Ahí. Magia cura. Es que claro, ¿qué es cura después del último episodio? Donde pillamos magia es cura más. Ya te he dicho que no tengo ni idea de dónde está el capitán. Si no puedes encontrar en una ciudad tan pequeña es algo... Es que alguien lo está escondiendo. Si no, ¿qué estaría haciendo solo tanto rato? Bien, ha pescado algo y ha dicho que estaba muy contento. El capitán no está, pero soy el ladrón, el perro rastreador. Los soldados de la bombardea a veces lo utilizan para buscar al capitán. Bueno, pues voy a pulsarle al chucho. Vale. Tenemos que volver al hotel, ¿no? O sea, hay que buscar dónde están cocinando los pescados. Y yo me acuerdo que los cocinaba en casa de Selfie. A ver, acaba de estar aquí un individuo de Galvardia. Parecía alguien importante. Me he pedido si podía utilizar la cocina. Creo que ha cocinado pescado. Ha impregnado toda la casa de un olor muy desagradable. Vale, y ahora había que volver a bajar y hablar con el chucho, ¿no? Y el chucho ya nos llevaba a él. Ahora sí. Vamos, perrillo, llévame, que vamos a pelear. Vamos a pelear contra los individuos malos de Galvadia. O sea, ha pescado, nunca mejor dicho. A ver, ahí están. Ojo, el perrillo, esto no va por él. Venga, vamos a liarla. ¿Dónde estás, puto? ¡Ey, vosotros! Esto puede ser peligroso. Apartados el comandante. ¡Auch! Aquí está. Viviento, no te pongas histérica. Estaba patrullando. Incluso he despertado al perro que dormía. ¡Ey, vosotros! Ayudadme. Tenemos que tranquilizar a Viento. Trueno. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Hemos venido a liberar a Balán. Quiero decir, hemos venido a liberar a Balán. ¡Puh! Seifer nos encargó que si os veíamos os diéramos una buena lección. ¡Ey, vosotros, soldados! Ayudadme. Madre mía, me va a partir. Me va a partir lo que no está escrito. ¡Hostia! No puedo huir, ¿verdad? Se me ha liado pardísima y yo no me he puesto... Qué feo por mi parte, tío. Qué feo por mi parte. 3.000. Y ha palmado de una, ¿lo habéis visto? Eso es porque tengo la magia muerte puesta. 2.000, suelo. A ver, ¿qué magias tienes tú, guapo? Pues lamentable. La verdad es que lamentable. Pues nada, una ronda de hostias. Y que se te acabe lo bueno, bro. Este es trueno. O sea, uno de los bichos más vastos con los que te puedes pegar. Tienen vida, meten buenos sopapos, pero claro, cuando ha reventado al rey Tombri hace escasos minutos, pues te ríes, ¿no? Ha sido una putada quitármelo a arrebatar por meterme fuerza para matar a los Tomberis, ya que cuchillas me daba igual. Pero no me hace nada feliz ahora mismo. 762, pilla. Ya está, el siguiente ataque. Yo creo que no llega a 10.000 puntos de vida.
Y con este ya van 3 ataques de 3500. ¡Suelo! Estoy listo, tío. Vaya por Dios. ¡Qué pena, Trueno! ¿Dónde estás, Aether, para sacarte de pobre? Ahora, bastardo. Poción, dosis de fuerza, 12 PH. Perfecto. Dime que no me... Bien, ahora por el comandante. Vale, ¿me puedo poner jefes o ya me toca obligado? ¡No, hombre, no! No podía arrebatar. ¿Con qué tú eres el comandante? Lárgate de Balam. Trueno derrotado. Sí, señor. ¿Dónde está Seifer y la bruja? Veréis todo lo que es bueno. Cel, tranquilo. Viento, ¿estás sola? ¿Aún así quieres luchar? ¡Ira! ¡Ja, ja, ja! No estás sola, no señor. ¿Quién es? He vuelto y estoy mucho mejor que antes. Me siento invencible. ¿Qué te has metido? ¿Qué te has drogado? No es posible, no habíamos acabado contigo. Bueno, llegó el momento. Detalle importante. Ayer conseguimos 2 jefes, los de Facebook, hace 10 minutos. Y hoy vamos a conseguir a nuestro querido amigo. Ahora vamos a hablar en serio. No, no, ahora os vamos a reventar y ya está. Extraer Eolo, pa' mí. Logro desbloqueado, Eolo. Vaya, has conseguido Eolo. ¿Y tú qué tienes? Kuramas y Lázaro. Bueno, pues... nada, habrá que meter un jefe. Quetzales, Trueno, hermanos. Un jefe, Shiva. Y contigo te ataco. Excisión hacía bastante daño, pero es una apoyada realmente, 200, tío. Que son 200 a comparación de los 3771. Especial Trueno, hostia. 700. Saya no me ha hecho tanta gracia, ¿eh? Polvo de diamantes, vamos a dar un poquito de apoyo al jefe, que al fin y al cabo a Shivita siempre le viene muy bien. Que por algo mi gata se llama Shiva, no digo más. Viene por algo, no me lo inventé ni lo busqué en internet. 113. Qué lamentable. Bueno, les quitaré 1000 y pico. O 3000. Bueno, Trueno, estás acabadísimo. Ay, no está nada mal. ¿Cómo? Ultra poción, tío de puta. 1000 puntos de vida. Su puta madre. Espérate, te voy a quitar unos cuantos, ¿vale? ¿El Leone dónde? ¿Dónde, Leone? Te voy a explicar yo dónde está Leone, hombre. Mira, tus 1000 puntos de vida a pastar. Tumbado, al suelo. Viento, hasta aquí he llegado. No hemos empezado a tocar a Viento, pero la vamos a tocar. Amor fraternal. ¿Tengo apoyo con ellos? No tengo apoyo. Bueno, ¿nunca habéis visto los hermanos? Este Seclet lo lanza para arriba, el cacho de piedra muerte. Y ahora es gracioso porque juegan un piedra o lo tijera. Tres celo. Pierde Seclet. Lo lanza Minotauro. Revienta esto. Y ya está, y se perdió. Y cae. 490, muy poco daño. Muy poquito daño, la verdad. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, güeyes? Excisión, ya. Mientras no nos haga el especial, es imposible que nos quite 8000 de vida, tío. Es imposible. 1037. ¿No te vas a echar una poción de esas como tu colega? 4690, pero... ¿qué hostia? Yo derrota no, tú humilla. Humilla. Madre mía, ¿cuántos PHs nos dan? Venga, darme aquí la locura. Dosis de fuerza, Karateka 002, Super Elixir. Y 20 PH, enlace, poder mágico. Y tenemos a Eolito. ¡Sí! A ver, ¿qué? ¿Vosotros dos trabajáis para la bruja? Negativo. No tenemos nada que ver con la bruja, ha sido idea nuestra. ¿Idea vuestra? Ya sabéis que somos amigos de Seifer. ¿Y eso qué tiene que ver? Dejaos de tonterías, esto no es una pelea interna del jardín. No podemos echarnos atrás, negativo. Seifer tiene muchos seguidores, pero nosotros somos sus únicos amigos. Los soldados de Galvadia solo obedecen porque le tienen miedo a la bruja. Si nosotros, Seifer se quedaría sin amigos. Si de verdad sois amigos suyos, tenéis que decirle que deje de hacer el idiota de una vez. Negativo, apoyamos a Seifer hasta el final. Pues hay que ser imbécil. Está bien, entonces, ¿no pensáis volver al jardín? A partir de ahora la lucha será mucho más dura sin cuartel. Los comprendo, eso significa ser amigo de alguien. Es cual, ¿estás seguro? ¿Dejarás que se vayan? No quiero hablar más, me duele hablar de esto. No lamentarse. Correr. ¡Puf! No sé, estoy triste. Nadie sabe quién será su enemigo mañana. Eso nos han enseñado en el jardín, no es nada especial. Nada especial, de verdad, entonces, ¿por qué me siento mal? En marcha. ¿A dónde nos dirigimos?
Hola, ¿puedo? ¿Qué quieres? ¿Ya has decidido a dónde vamos? Todavía no lo sé. ¿No podemos ir al jardín de Travia? Como está muy adentrado en las montañas, quizá la bruja decida no ir. Aunque quizás sí, quién sabe. Yo pensaba que había sido destruido por los misiles. Ahora lo entiendo. Justo quiero ir por eso, es natural. Lo tendré en cuenta. Gracias. Bueno, pues claramente ya nos han dicho dónde tenemos que ir. Pero antes de irnos, vamos a echar una partidita con nuestra querida compañera utilizando todas las nuevas cartas que tenemos, que son una bestia. La acabo de cagar echándose ahí, pero de una manera vastísima. Cuidado que se nos lía. A ver. Malo será que tenga un 6, ¿vale? Malo será que tenga un 6. ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! Que como tenga más de un 7 a la izquierda, que me ha ganado. Que me ha ganado por hacer el cabrón. Que me ha quitado las 5 mejores cartas que tengo. ¡Hola! 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 ¡Vaya momento! ¡Vaya liada! ¡Me cago en mi madre! Diablo, Rubí, Minotauro, Seglet, Ifrit. ¡Hostia! ¡Vaya estampada! Claro, ahora me puede dar la vuelta esa. ¡Uf! Me cubro. Vale. Tranquilo. Está aquí. Vale. Está aquí. Y está aquí. Bien, recuperamos una. Ay, qué liada. Ay, qué estampada, hermano. Ay, qué estampada. Ay, qué estampada. Todo por poner una carta mal, ¿eh? Bueno, tiene millones mías. Tiene millones mías. Dame mis malditas cartas. Hostia, empezando por esa. La recupero. Me llevo la doble, aunque me quite esa. Bien, Ifrit vuelve a casa. O sea, Zell vuelve a casa. Joder, qué cartas tiene. Vale, hemos recuperado dos, hay que recuperar las cinco, ¿verdad? Venga, suéltamela, suéltamela del tirón. Vamos, no es mía. Claro, es que he visto viento y trueno y es así. Es así que me gusta un poquito más. A ver, yo creo que metería esta con la intención de que no me la puedo volver a quedar. 9-5-2. Vale, esa sí que me gusta y diréis por qué. Porque puedo hacer esto, tío. Pero claro, igual es perjudicial, ¿o no? Un 4, un 5, unas 8 ya. Vale, ninguna. Sí, Leviatán. Leviatán, nos quedan dos por conseguir. Una Seifer y la otra Skistis. Se nos... Epa, cuidado. Se nos ha liado muchísimo. Si le da la vuelta a Skistis, ¿vale? Es que me falta algo con lo que pueda atacar de abajo a la derecha. Vale, voy a meter esto aquí. Bien, es nuestro. Es nuestro. Bueno, lo hemos empatado. No sé ni cómo. A ver, vamos a meditar un momento las cartas. Tel viene bien. Este viene bien. Este y este vienen muy bien. E Ifrit. Es que tiene cartas muy buenas ahora mismo. Bien, nos gusta. Mucho. 2-5. Ya me apañaré para recuperar. Qué cabrón. Me pones ahí. Vale, es perfecto. Me quitará con el 3 y la puedo recuperar con Ifrit. Vale, enter tema. Vamos a meter el 8 arriba. No creo que me saque una tocha. Perfecto, Kisti recuperada y nos llevamos un entartema que viene muy bien. Y nos queda Seifer. Y ya está, ¿no? Suéltame a Seifer, bro. Del tirón. Venga, Seifer, Seifer, Seifer. Fuck you. Se nos acaba de liar muchísimo. Muchísimo. Es una cagada lo que acabo de hacer. A ver, 8 jazz, lo voy a echar aquí. 9 y 6. Joder, es que no, o sea, a pesar de todo, no tengo buenas cartas. O sea, sí, claro que tengo buenas cartas. Venga, suéltame a Ifrit, por favor. Que nos queremos ir ya, de vacaciones. Vale, 9-6 as. 8-6 as. Perfecto. 7 as. Buah. Pero claro, no tenía ninguna buena, tío. Esta es la máxima liada que me ha pasado a mí desde que estoy jugando, ¿eh? Esto se puede llegar a liar. Yo con Edea una vez palmé todas las cartas. Todas las cartas. Porque con Edea puedes llegar a jugar en un futuro. Y perdí todas las cartas. No había opción. Tenía elemental. Bueno, había una serie de reglas, normas más raras. A ver, le voy a dar ya la vuelta a una. Si me quita esa, pues mira, mala suerte. Esta me la llevo también. Y Ente Artema para nosotros. La carta de Ente Artema viene muy bien. ¿Cuántas cartas me debe? A ver, esto es muy fácil. Te vas a... cartas, no hemos perdido ninguna, así que una, la de Seifer, y ya está. Elegir las peores cartas, pues sí, tienes razón, tío. Para mi gusto, sinceramente, son Seglet, Minotauro
Ifrit viene muy bien. Quetzal viene de puta madre. Y luego una de arriba abajo, como por ejemplo Cell. O Kistis. Estas para mí son las mejores, que puedes poner una en cada esquina y te olvidas. Mirad. Esa por ahí. Arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, esa. Esta la puedes meter en medio. Lo que pasa es que seleccionar esas todo el rato es como un poquito... qué pesadilla, ¿no? A ver, jugar todas, sí, vamos a repetir lo mismo. Quetzal y Free Secret, Minotauro y Cell. Para mí así es la mejor. Pero es más que nada por el coñazo de tener que elegirlo. Arriba a la derecha tenemos este, vamos a ponerlo aquí. Este nos lo podríamos llevar con el 9 y luego recuperarlo con algo. Pero mira, me la juego con el 6. No me lo puede quitar, ponemos el 9 aquí. Otra más me tengo que llevar. No me lo saca, ¿eh? No me saca a... ay, mi madre. Suéltame a Seifer, yo no me quiero ir de aquí sin recuperar a Seifer. Mira, te saco cartas malas, tío. Con la intención de que me sueltes al que quiero. Fuck you, man. Uf, qué bonita esa carta. A mí. Me está gustando lo que estás haciendo, nunca te lo había dicho. Neodragon no lo teníamos. Me sonaba a mí de que no lo teníamos. Todos esos bichos, a medida que más número tienen, más potentes son en el juego. O sea, todos los que son 8, esos todavía no hemos peleado con ellos nunca. Falta bastante para que peleemos, pero cuando peleemos vais a flipar. 8 ya. Vale, aquí ya podemos meter este. Pues mira, me va a llevar el de arriba. Me va el de arriba y me aseguro la victoria. Otro Neodragon. ¡Por favor! ¡Por favor! A ver, Quetzal, Free Secret, Minotauro y Cell. ¡Sácamelo ya! ¿Qué más le cuesta pensar la vida entera? ¡Tu madre! Podría meter el 8, 6, 5. Podría meter este como baiteo. Recuperarlo con cualquier carta. Voy a intentar llevarme también este. Voy a llevarme también este. Eso estaba claro que lo ibas a hacer. Mira, mira, mira. Gigante se llama este tío. Gigante. Es nuevo, no lo teníamos. Contra ese tío vamos a pelear muchas veces. Muchas veces. Oye, suéltamelo ya, macho, que llevamos un rato. ¿Qué hago con Mogurito? La ha liado. No te lo quiero quitar todavía. Ese te va a dejar un poquito de permiso. Ahora sí. Mira, este es buenísimo porque tú lo echas ahí. Ahora lo cubres. Y ya está, ya no te lo quitan. Vale, tienen cartas buenísimas, ¿eh? Pero siguen sin soltarme la cagada a muerte. Siguen sin soltarme... a ver. Quetzal, Free Secret, Minotauro, Secret, perdón, y Cell. Quizá, como es un juego al fin y al cabo, quizá tenga que echar algo que me pueda quitar del tirón, ¿no? Así que le vamos a hacer un baiteo a la siguiente. Qué bonita esa doble. Enteartema, otro Enteartema. Vale, vamos a intentarlo. A ver, voy a darle a jugar. Si empiezo yo, voy a hacer un baiteo. Voy a hacer un baiteo que solo me puede conseguir... Empieza él. Suéltame a Seifer, por favor. Tu madre. Ojo, el baiteo era este. Y no funcionó, güey. Bueno, pues vamos a empezar a quitarle cartas ya. Vale, me quitará el de arriba. Pues no, no me lo quita. ¡Chavales! Que no nos la devuelve. Que se quiere quedar con ella. Pa ella y para siempre. Zen, Quetzal y Free Secret, Minotauro. Déjame empezar a mí. O suéltame a Seifer del tirón, por favor. Por favor, por favor. Ya va mucho rato, ya me estás preocupando. No siempre echa la más gorda que tiene, ¿eh? Eso también os lo digo, o sea, la puede tener todavía. La cuestión es ir cubriéndote, llegará un momento que le revienta alguna seguro. Problema si ahora tiene un 6 más. Es que no juega mal, tío, pero mira qué mierda de cartas. Y aún así le gano de una. Dodone... no, no, lo tengo yo. O sea, lo tenía yo. Vaya. De hecho, lo voy a tener yo. Se acabó ya. ¡Se acabó la pamplina! ¡Devuélveme a mi bicho! La cuestión es cubrirse un poquito y de repente empezar a meter hostias. A ver, ¿cómo me podría quitar? ¿Cómo me podría cubrir? Vamos a dejarlo ahí. Mira, este lo puedo meter aquí. Vale. Me va a llevar el de arriba. Y confío en que... ¡vale! ¡Hala! ¡Por fin, chavales, que la liamos! Bien, ahora vamos a jugar con Kistis para ganar. Simplemente es que Seifer es la leche, tío. Seifer arriba a la izquierda.
este para cualquiera. Y ahora puedes pillar este, este y este. Y tienes las mejores cartas. Voy a ganar sin querer, mirad. Pimba. Pimba. Es ir poniendo cada uno en la zona. Cada uno en su zona. Y te olvidas. Abajo a la derecha, ¿quién puedes poner? Ninguno, pues sigas defendiendo. Y llega un momento, bueno, es que ahora ponga la que ponga, le voy a quitar una abajo, ya está. Bueno, nos vamos a avanzar con la historia, amigos, que al fin y al cabo lo necesitamos. Partimos a la orden, hay que llevarse... Yo creo que Selfie estaría bien llevárnosla por el mero hecho de que... Bueno, es que Selfie, tío, tiene más nivel que Irvine, así que me llevo a Irvine. Sí, y vamos a hacer un relevo. Relevo, espera, los jefes. Lo primero, Eolo. Enlace rapidez, fuerza más 20. Enlace, vale, esto por aquí. Se lo vamos a poner a cualquiera. A Rino, enlace jefe. Venga, Eolo para ti también. Vida, 5000 de vida. Y ahora, por otro lado, tenemos que hacer el relevo del que teníamos previamente, que era este, por Irvine. Sí, ya sabemos que va a afectar a la vida. Y... habíamos desbloqueado algo más. Me suena. Ningún encuentro, enlace de defensa, vitamina jefe más 10. Tú no. Vitalidad. Tú no, ni de coña. Enlace, regatear... Vale. Bueno, pues vámonos al jardín de Trave y diréis, ¿dónde está? Pues ahora mismo... estoy perfecto con esto. A ver, el jardín de Travia. Yo creo recordar que estaba en la explanada de la izquierda, yendo para allá. Pero como no estoy seguro, tenemos aquí la chuletita. Que la chuletita nos viene genial. Te vas al jardín de Travia. ¡Ah! ¡Claro! ¡Esperaros! Una cosita muy agradable que se nos olvidaba ya. Que veo que, si no lo digo yo, nadie lo dice. Hay que volver a entrar. Bueno, vamos a pelear contra los bichejos estos. Supongo que de un ataque a cada uno los mato ya. Ya van todos chetaditos, me gusta. 151, roca mágica nos lo llevamos. 2 PH, enlace ataque elemental. ¿En serio me lo tienes que dar con 2 PH? Con lo poco me apetece a mí revisar ahora mismo todo esto. Bueno, eres tú, no hay otro. Defensa, premium vitamina. Proteger. ¿Sabes qué? Magia jefe más 10. Pues sí, ya que te lo has dejado, te lo ponemos. Hay que entrar. La carta ahora, exacto. Contra este tío, queremos jugar a las cartas y nos vamos a llevar una sorpresa. Porque en un momento determinado nos va a soltar una carta que nos interesa. ¿Puede ser la primera? No, no va a ser la primera, claramente. ¿A la segunda? Tampoco es a la segunda. Vamos a echar esta aquí. Pesado con devolvérmelas, ya está. Ahora, ¿cuál me quitas? Todas para mí. Muy bien, pero yo no quería esas cartas. Así que volvemos. Pillamos a Seifer, a Zell... y vamos a pillar a este, a este y a este. Ifrit me parece una carta cojonuda. Un 9, un 8 y un 6. Eolo, amigos, ahí lo tenemos. Eolito. Que por cierto, ha metido un as arriba. Increíble. Pues venga. Tío de puta. Uf, vaya comeback, de repente. Vale, tengo que dar la vuelta a una carta más. Su puta madre. Tal cual. Tonterías las que hago yo, macho. Son increíbles, te lo juro. Salifrit y... este. Suéltamelo otra vez, por favor. Eolo es igual a Leviatán, pero con los... números cambiados. A ver, vamos a meditar. Me gustaría llevármela. Entonces, para llevármela, tengo que cubrirme de abajo. ¿Cómo se hace eso? Fácil, metemos este aquí... y me lo cubre él, qué cerdo. Pero bueno, metemos la doble. Me quitará el 8, no nos importa. Nos cubrimos arriba y ya está. ¡Eolete! ¡Vente para casa, amigo! Muy buena. Y creo que también podríamos conseguir otra carta más. Pero tenemos que irnos al jardín de Travia. Y como yo ahora mismo no sé dónde está el jardín de Travia... vale, lo tengo. Bueno, pues está aquel lado. Es justo para allá. No iba yo muy bien encaminado, la verdad. A ver. Vale, subimos por aquí. Y tiene que estar por aquí ya. Este es el bosque de Chocobos. Sé que es una zona de nieve. Sé que está medio oculto. Pero no sé hasta qué extremo está oculto. ¿Dónde está el jardín de Travia ahora?
A ver, es más para allá, ¿no? Sí, sí, tanto. Es en esa costa, detrás de esta montaña. Detrás justo de esta montaña. Tiene que estar aquí. ¿Dónde está el jardín, bro? Me estoy perdiendo, güeyes. Oye, que tiene que estar... A ver. A ver. Entre unas montañas. Pero yo... Vale, me estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando porque no lo veo. ¿Tiene que estar aquí? ¡Me estoy volviendo loco! ¡Loquísimo! ¿Pero dónde está? ¡Aquí! Ah, no. Esto no puede ser. Eso. ¡Ahí está! Esto sí que es el jardín. Vale, dicen que guardemos la partida antes. Por lo que pueda pasar. ¡Oh! Hojas de unipladio. A muerte, por favor. Cómo palman de rápido. Qué locura, tío. Hoja de unipladio 2. Vienen muy bien, tío. Porque luego se pueden convertir en omnipociones y venderlas por 7500. Es conseguir una pasta de cojones. Pero... De momento no. Ha quedado destrozado. Selfie. Ya se va a pirar, obviamente. Querrá ver su historia. Parece que los misiles han acertado de lleno. Qué pena. Todos palmaos, todos muertos. Voy a entrar. Ve con cuidado. Vale, pues nada, nosotros tendremos que entrar también. Sé que aquí había... Esto es historia 100%, amigos. Squall. Estamos buscando a Selfie. Selfie ha venido, ¿verdad? Ha salido corriendo. Seguramente habrá recibido un shock muy fuerte. Vamos a buscarla. Venga, pues tenemos que seguirla. Yo creo que por aquí... Electro más más. Arrinoita. 11 magias electro. A ver, todos veo muchas selfies. Solo me ayuda a mí mismo a seguir a la corriente. Selfie nos ha sido de gran ayuda. Wow. ¿Y eso? Es cuando se le decía esas cosas. ¿Y qué? Ya está, otra vez todo rayado. Había que ir para la derecha. Llegar a una... Mira, una Timbermaniacs. ¿Vale? Y yo sé que ahora... Es que no puedo pasar por aquí, ¿verdad? Yo creo que era por aquí abajo, tío. Pero no me deja. ¡Usted! Tú, ¿cuál es tu nombre y tu número de alumno? ¿Has hecho algo positivo por el jardín de Travel? ¿Que a qué me refiero? Ayudar a la reconstrucción, claro. Por ejemplo, has dado un donativo para el fondo de reconstrucción del jardín. Te pondría un sobresaliente. Pues hombre, pues a ver. Aquí. Vamos a ver. Maldito Ritomberry, ya verás. Invocaré un jefe y... Hemos transportado a todos los heridos en coches. Yo no estoy herido. Es que no me encuentro muy bien. Estoy agotado. Llevo muchas horas atendiendo a los heridos. Bien, avancemos. Vale, aquí está el auto guardado. Vamos a guardarlo. Habría que llegar como a una especie de cancha de baloncesto. Ups. Selfie. Perdón, Selfie, lo siento mucho. ¿Qué dices? ¿Por qué me pides perdón? No puedo salvar el osito de peluche que me regalaste. El osito está muy triste. Lo vimos llorar en algún lugar. No os preocupéis, mi osito es mucho más fuerte de lo que parece. Si vosotros estáis bien, el osito está contento. Puedo oírlo. Os está observando desde lejos. Él puede ver todo lo que hacéis. Tenéis que estar contentos y portaros bien o se pondrá triste. Pues muy bien, todo lo que tú digas, Selfie. La verdad es que es un pedazo. Mira, encuentro un libro viejo entre los escombros. Parece muy interesante. A lo mejor contiene las instrucciones para encontrar un tesoro o algo así como desde la estatua de la gárgola del jardín de otra vez, dirígete hacia el sur. ¿Quiénes sois? Nosotros somos la brigada de reparaciones de jardín de Travia. Hemos formado equipos según las habilidades. Pues eso, chavales, que están puteados. Despierta. Hoy te toca hacer la ronda. Te ofreciste voluntario, ¿no te acuerdas? Qué mal, no voy a extraer nada. En vez de luchar en sueños, tendrías que luchar en el mundo real. Venga, despierta una vez. Vale. A ver. La pelota se ha metido ahí debajo. Oh no, era la última que quedaba. Pero vamos a ver si la tienes ahí. Yo píllala con la mano, tío, esa pelo. Mira. Los profesores tendrán que poner un poco más de su parte. No sé qué esperan del consejo de estudiantes. ¿Qué supone que tenemos que hacer en esta situación así? Tenemos que sacar de aquí este misil lo antes posible. Ya no puede explotar, pero si cayera sobre algo, a alguien le podría hacer mucho daño. Hostia, el misil agua,
Esos lanzaron 7-8. Aquí está, la cancha de baloncesto, me acuerdo. Nos iremos en cuanto vuelva Sylphie. Hasta entonces esperaremos aquí. El enemigo todavía no ha llegado a este jardín. Estará en camino. ¿Dónde está la bruja? Tenemos que encontrarla pronto. Bueno, había que hablar con todos. ¿Sabes? La verdad es que no puedo parar de pensar. ¿Por qué no apareció la bruja de golpe y porrazo? A lo mejor ya estaba esperando el momento justo para nada. Me pregunto si antes de empezar todo este jaleo vivía como una persona normal. ¿Cuál será el motivo de la bruja para buscar a Leone? El Leone te transporta al pasado. La bruja busca a Leone. Tal vez la bruja también quiera viajar al pasado. Tengo que mostrar a Sylphie que soy un tipo en el que se pueda apoyar. Ahí está. Viene la pelota. Siento haberos hecho esperar. Muchas gracias por haber venido conmigo hasta aquí. Tienes que animarte, Sylphie. Gracias. Cuando vayáis a luchar contra la bruja, yo también quiero ir. Esto no puede quedar así. Quiero vengarme. Oye. Tenemos que luchar a la fuerza. No hay otra manera de hacerlo. No se podría resolver... sin derramar sangre. ¡Hala! Ahora sales con esas. A lo mejor a algún científico se le ocurre algún método no violento. Fantasías. Ojalá hubiera otra alternativa. Bueno. Rinola lo que no quiere es pelear contra la bruja. Acabar más rápido, ¿no? Echándole algún tipo de potingue, un collarín, un brazalete. Si no me dices lo que estás pensando, no tengo forma de saberlo. Suéltaselo. Rinola, tú eres miembro de la resistencia de Timber, ¿verdad? Eras diferente de los otros que solo luchaban de boquilla. Tú luchabas de verdad. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado de actitud? Velocidad por tres. Gracias. Supongo que tengo miedo. A veces cuando estoy con vosotros siento algo. Es como si estuviéramos en la misma onda telepática, ¿sabéis? Pero cuando luchamos todo cambia. Cada uno empieza a ir a su ritmo cada vez más rápido y tengo la sensación de quedarme atrás, de perderos. Intento alcanzaros, pero no hay nada que hacer. Me pregunto hasta dónde llegaréis. No lo sé, ya no estoy en la misma onda. Me pregunto si cuando por fin os alcance estaréis todos a salvo, si me recibiréis sonriendo con los brazos abiertos. Me pregunto si habréis vencido, si volveremos a casa juntos. Cuando empiezo a pensar así, te entiendo, Rino. A lo mejor uno de nosotros no vuelve nunca más. A lo mejor alguien que quieres desaparece ante tus propios ojos. Es duro ir pensando así. Esa es justamente la razón por la que lucho. Cuando era pequeño, cuando tenía más o menos 4 años, estaba en un orfanato. Tantos críos y ninguno tenía padre ni madre. Acababa de terminar la guerra de la bruja, que dejó a muchos niños huérfanos. Pues así era el lugar donde me crié. Entre todos mis compañeros había una chica que era especial para mí. Irving, ¿quieres jugar conmigo? Irving, me gustaba mucho cuando me hablaba. Veía el mundo color de rosa. ¿A qué jugamos? Sefi. Ojo al dato. A la guerra. Oye, ¿ese orfanato era una casa de piedra? Sí. ¿Una casa vieja al lado del mar? Sí. La misma cuando os vi. Me acordé de vosotros dos enseguida. ¿Y por qué no os dijiste nada? Pero se lo habíais olvidado las dos. Me daba rabia ser el único que se acordaba. Selfie, en este caso Sefi, siempre alegre y la activa Kisti. No lo puedo creer. ¿Eh? ¡Ey! ¿No os acordáis de los fuegos artificiales? Mira, Cel. ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! Esto es historia... basta. Es una historia bastante gorda. O sea, os estáis haciendo la pequeña idea, ¿no? A ver, pistas, ¿qué me dice Chacón? Sí, los mapas... lee póker, a ver. Sí, sí, sí. ¡Ay! Recuerda que tienes que perder contra Elena las cartas para que su padre pueda crear otras nuevas cartas. Sí, de hecho te las va pidiendo ella. Bien, a ver, ¿qué teníamos que hacer aquí? Supongo que salir. Aquí estás, ¿cuál? Ele, ¿a dónde te has ido? ¿Es que ya no me quieres? Que cuando me das... ¡Qué cuadro más deprimente! Vamos a venir por aquí, a ver. Mamá Ede, mamá Ede. Él se ha ido. Él, ¿dónde estás? Y se vuelve a pirar. No sé si había algún punto de extracción por aquí oculto. Pero bueno, la verdad que no me importa mucho. Estás otra vez fuera, dime que no, y yo. Oye, niño. Él, ¿dónde te has ido? Es que ya no me quieres. Qué cuadro más deprimente. O sea, ¿esto es un bucle? Pregunto. ¿Qué pasa, Illo? Tengo que seguir... Oye, niño. Mamede, Ede, ¿dónde estás? Vale, yo creo que había que bajar al faro. Lo tengo ese recuerdo. Cuidado que hemos acertado. ¡Vamos! Hoy va, ahí va, que me vuelvo todo loco. Hemos ganado pasta de mientras. Edea los cuidaba, chavales. Edea ha sido la madre de todos. O sea, recapacitar la historia como se está poniendo. Comenzamos...
O sea, resumen de la historia, ¿vale? Dos minutos. Comenzamos intentando ser las fuerzas de Balaam. Nos hace una especie de examen, tanto práctico como teórico. El práctico era lo de Ifrit, el teórico son las preguntas típicas y los exámenes que te van poniendo de sí y no. Y luego el examen final, que era lo de ir a Timber o a Dolet. No, era a Dolet para batallar o pelear contra los de Galvadia, que estaban pues intentando meterse dentro de Dolet, intentándolo conquistar. Llegamos allí y vimos cómo tenían una antena que querían conseguir, y nos dimos cuenta que también querían conseguir esa misma antena en Timber, ¿no? Sí, bueno, total, conclusión, nos empezamos a enfrentar a Galvadia, nos damos cuenta de que el presidente de Galvadia se ha encontrado a una bruja que quiere manipular a todos, bla, 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 bla. Pasa un tiempo, peleamos con esa bruja, intentamos matarla, intentamos matar al presidente, intentamos absolutamente todo y todo falla. La bruja, cansada de que las personas del jardín, porque dimos una pista de que veníamos de algún jardín, no dijimos de cuál, decide lanzar misiles a todos los jardines. Jardín de Galvadia, obviamente no porque es suyo. Jardín de Travia, el de Selfie, que ha quedado destrozado. Y el de Balaam, que no ha quedado destrozado porque por suerte pudimos despegar con la nave y convertimos el jardín en una nave voladora. 10 minutos después te enteras de que la bruja a la que quieres matar y la que te está destrozando la vida fue la que te cuidó de pequeño. Apague y vámonos. ¿Ya os acordáis? Sí, el mar, el faro, los fuegos artificiales. Ahí está. ¡Ey! Mira, ahí viene Cel. No podemos prender fuego nosotros solos. Se lo diré a mamá Ede. Llorón, llorón, vuelve a tu camita. Si recuerdo esto, quiero decir que yo también estaba. Esa noche nos ganamos un buen sermón. Pero entonces, mis viejos de Balaam... Los Dinch de Balaam deben de haber acogido a Cel de pequeño. Seguro que sí, yo estuve aquí. Mamá Ede, me ha pegado. Eres un llorón. Ojo. ¿Quién es? Y un gallina. Me duele. ¡Me ha pegado Seifer! ¡Lol! Seifer también estaba. Seifer no me dejaba en paz. Estábamos juntos. Madre mía, ¿lo recordáis ahora? Santo señor, Seifer siempre ha sido el mismo. Irvine, lo siento, no te recuerdo. Selfie siempre estaba corriendo de un lado para otro. Y Cel llorando. Cuando no estaba llorando, estaba gritando. ¡Hala, qué basto, chaval! Seifer también estaba con nosotros. En realidad estábamos todos menos Rinoa. Eso significa que... Yo también estaba. En aquellos tiempos, este era amigo de Leone. El Leone, la que a día de hoy... O sea, si lo piensas, está todo vinculado. El Leone, la que a día de hoy nos manda a un pasado. Estamos viendo a el Leone de pequeña, a Laguna de mayor de nuestra edad más o menos, pero es que Laguna ahora mismo debe tener sus 40-50 años. Siempre estaba esperando el regreso de Leone. Estoy solo, pero no te preocupes. Sé cuidar de mí, me las podré bañar, aunque bla, bla, bla. No fue tan fácil, por supuesto, si te pegaste la vida, para nosotros era como una hermana mayor. Kistis, Cel, Selfie, Irvine, Seifer, Eleone y yo. Lo recuerdo, vagamente, pero lo recuerdo, estábamos todos juntos. Qué basto, o sea... Edea no sé si sabe que estos son ellos, supongo que sí. O sea, no es lo mismo cuando tú eres muy pequeño y... te separas de alguien a los 4 años, a los 3 años y pasan 20 años y lo miras a la cara y no te recuerda nada, que ver a un niño desde los 5 meses hasta los 3 años y verlo con 20, lo recuerdas seguro. Eso en la vida real, en el juego obviamente pues igual se hace la tonta, no tengo ni idea. Ea es quien nos lleva, a ver, yo sí que me acuerdo, pero obviamente si os lo cuento es como... reventado. Ella es quien nos lleva a la época de mi amado Laguna, ¿no? Me ha dicho que quiere cambiar el pasado, pero no sé por qué. Solo puede haber una razón para cambiar el pasado, que ahora no es feliz. Estaría bien poder ayudarla, ¿no? Hemos crecido juntos. ¿Qué dices? Se lo habíais olvidado todo. ¿Y tú, Selfie? ¿Solo has recordado cuando te lo he dicho yo? Ah, ¿y tú, Selfie? Sí, solo has recordado cuando te lo he dicho yo. A ver, vamos por orden. ¿Qué hicisteis? Dame a pensar en cuántas cosas hemos olvidado. Así que mis viejos no son mis verdaderos padres. Vaya hostia, los 18, ¿dónde estará el orfanato? De modo que León es L. A él le queríamos todas, pero tú a Squall la querías solo para ti. Las cosas de que te acuerdas. Qué extraño, entonces que nadie haya querido adoptar a un tío como yo. Lo mismo lo habría pasado a Seifer, por eso a los 5 años ya estábamos en el jardín. Pero jamás hemos hablado de nuestra vida en el orfanato. Ni me había pasado por la cabeza que pudiera conocerlo de antes. ¿No os parece extraño? Muy extraño. A mí en Travia me esperaba una vida muy divertida. Sin duda es por eso que olvidé mis años de orfanato. Pero para Squall y los demás fue distinto. No lo entiendo. Lo recuerdo, mejor dicho, me he acordado. Tuve problemas en mi casa adoptiva. Llegué al jardín a los 10 años. Allí conocí a Seifer y a Squall. Siempre estaban peleándose. Sí, y tú nos separabas. Sí, sí. Seifer quería ser siempre el centro del universo. Y tú no le prestabas atención. Así empezaban las peleas. Tú bien...
Podías escapar, pero nunca lo hacías. Una vez te pregunté por qué no escapabas y tú llorando, me dijiste que si no eras valiente no podrías ver de nuevo a L. Aquí hay peña que le pega fuerte. Traté de ocupar el lugar de L, de Leone. Lo intenté por todos los medios, pero fue inútil. Después de graduarme de instructora, según pensando todo el día en ti, seguía pensando. Creí que estaba enamorada, como era tu instructora, con tus sentimientos, pero no era amor. Perduraba en mí el cariño que te tenía de niña, como si fuera tu hermana mayor. Qué ilusa. Era un amor imaginado. De todos modos, con la aparición de Rinoa ya estaba resignada. Ah, a Seifer lo ha pasado lo mismo. Sin duda, Seifer también ha olvidado su vida de pequeño. La presencia de Squall lo perturba, pero no sabe por qué. Por eso no lo deja tranquilo. ¿Por qué lo olvidamos todo? Si hemos estado juntos de niños, ¿por qué? Y ahora, ¿os acordáis? Ese es el precio que se paga por usar jefe. Los jefes nos dan fuerza, pero se hacen un lugar en nuestra mente. En el mismo sitio donde almacenamos los recuerdos, ¿no? Ese es solo un rumor que han difundido quienes se oponen a los jefes. Así que si uso jefe pierde la memoria, el editor Carmen nunca aprobaría algo tan peligroso. Entonces, ¿por qué solo yo recuerdo lo que vosotros habéis olvidado? ¿Por qué? Dime. Hasta hace muy poco yo no había enlazado a ningún jefe, por eso podía recordar mucho más que vosotros. Conclusión de todo esto. Básicamente, a ver. Así que los jefes hacen perder la memoria, ¿verdad? Está bien, lo confieso. Ojo. A los 12 años me mandaron a entrenar fuera. Entre los monstruos que derribé había un jefe. Lo tuve enlazado por un tiempo, igual que vosotros, pero me pasó algo muy raro. No puedo recordar el nombre de ese jefe, de modo que si es culpa de los jefes, ¿qué pensáis hacer? Nada, eso es lo que voy a hacer. ¡Ey! Yo no quiero quedarme sin recuerdos. Vale, dejarás a tus jefes, entonces, ¿quieres que te los quite? Mientras sigamos luchando, necesitaremos la ayuda de los jefes. Si hay que dar algo a cambio, yo estoy dispuesto a darlo. ¿Por qué no escribimos un diario? Nos ayudan a recordar. Bueno, circa apoyada, vamos a pasar esto rápido, que al fin y al cabo ya nos hemos enterado de parte de la historia. Ahora mismo están hablando de que los GF consumen... Ojo, esa es idea. Van a flipar. Tienen una expresión amable, cabello largo y negro. Yo la admiraba mucho. ¿Se le parece? Oye, ¿se le parece? Me he acordado de su cara. No es que se le parezca, es ella. Mamá Ede es Edea Kramer. Mamá Ede es la bruja Edea. Mamá Edea es la bruja. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Preguntas. ¿Cómo puede ser que mamá Edea haya usurpado el poder de un país y lanzado misiles? Creo que por más que hablemos nunca podremos encontrar una respuesta. Tiene razón. Oíd, los Sith y los jardines fueron idea de mamá Ede. No es cierto, yo no soy Sith, pero en este me siento igual que vosotros. Los Sith están para luchar contra las brujas. Es extraño, cuando Seifer me torturó me preguntó qué eran realmente los Sith. Eso mamá Ede lo debería saber muy bien. Pero la bruja Edea es mamá Ede, de eso no hay duda. Entonces, ¿cómo puede ser? Ey, Squall, ¿estás escuchando? Lo que quiero decir es que... sí. Comprendo muy bien lo que han dicho, Rinoa, lo comprendo, pero a pesar de eso lucharé, porque cuando decido hacer algo, quiero hacerlo hasta el final, y creo que vosotros también. Por eso pensé que sería mejor que superáis lo de mamá Ede. Dicen que la vida está llena de posibilidades. Yo no estoy de acuerdo, siempre he tenido pocas opciones. A veces, solo una. De esos pocos caminos he elegido uno, y ese es el que me ha traído hasta aquí. Quiero ser fiel a ese camino que he elegido, que he tenido que elegir. Es cierto que nuestro enemigo es alguien a quien hemos querido mucho. Es cierto que quizá perdamos nuestros recuerdos a costa de los jefes, pero no importa, porque no hemos llegado hasta aquí arrastrados para el destino. Hemos llegado eligiendo y además, cuando éramos niños, básicamente se están poniendo en duda de si... Y el director es papá, macho. Joder, macho. Uf, vaya episodio, coñazo entre comillas, por tema de que se alarga muchísimo, pero la historia es muy importante. Mirad, está nevando, genial, yuhu. Venga, nos podemos ir de aquí. Que por cierto, tenemos que salir y volver a entrar. Así que, venga. A ver, es verdad que no nos hemos entrado en nada de esto, pero básicamente lo que tenemos que hacer ahora es ir a casa de Edea. Todos vosotros sois tan fuertes, todo lo que tú digas, a mí me la trae. Siendo honesto, al Zimbabue. O básicamente al Pairo. Vale, tenemos que aparcar otra vez. Sí, partimos. Pero es que estoy encima de esto. No puedo aparcar aquí, así que si no te importa... Ahí está. Ahora hay que volver a entrar. Hay que escalar. Hay que entrar hasta la zona avanzada. Y aquí hay dos cosas. La primera es esta. A ver. Que está aquí la revista y yo que la estoy viendo. Armas de agosto. Pillamos el punto de extracción. Electro Plus para Rinoa, que le dará sus 10 magias. 12. Y hay que jugar con esta chica. Mano mezclada. Suma, regla de pago, una. ¿Sabéis lo que es esto, tío? Esto es lo peor del mundo. Vas a jugar y te saca 5 cartas aleatorias. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Baiteo, venga. Estoy rayadísimo. Y dentro de lo malo me ha sacado 4 buenas.
con tu madre. Escoge una carta. Una carta. Quita ya mano mezclada. Oh, Dios, la tenemos aquí, tío. Hay que ganarla. Hay que ganarla. Carta de selfie. Gilgamesh, aquí. Este aquí. Este aquí. Tenía que haber guardado la partida. Tenía que haber acabado, o sea, tenía que haber guardado la partida, porque escucharme, con mano mezclada te sacan cartas aleatorias de las que tienes. Te puede sacar una mierda. Jaja, cuando la gente conozca la historia completa se darán vuelta. Es una historia es una historia completa con todos sus personajes. No solo de los principales, Poker no es spoiler. Es cierto, es una historia bastante guapa. Amigos de YouTube, muchísimas gracias por haber estado. Siento un episodio tan largo, ha sido casi una hora de episodio. Para los que estáis en directo, ha sido comenzar cuando íbamos al jardín de Balam. Hemos hecho la batalla contra Trueno y Viento, nos hemos ido aquí al jardín de Travia y se nos ha liado muerta. Así que... una hora acá. Nos vemos. Mil besos y gracias por haber estado.